Todos conocen sus obras. Bella marquesa, vuestros hermosos ojos me hacen morir de amor. Pero ¿saben cómo se convirtió en... ¡Viva el teatro! Molière. El señor Molière se compromete a preparar al señor Jourdain con vistas a la función que ofrecerá ante la marquesa. Ya que se trata de una cuestión de amor, el que siento por Celimena. Hacedme el caballo. Ah, no, el caballo no. Quiero alcanzar la cumbre de la perfección. El señor Molière se compromete a guardar absoluto secreto ante la señora Jourdain. ¿La señora Jourdain? ¿Vuestro nombre, señor? Tartufo. ¡Oh, amigo mío! ¿Cómo os encontráis? Muy bien. Señora Jourdain, la inteligencia y la gracia en un solo cuerpo. ¿Cómo andáis, señora? Con las dos piernas. ¿Podría, señora, venir próximamente a vuestro salón a representar una pequeña obra? Creo que vais un poco rápido. Sabré ir más despacio cuando el momento llegue. Ante vuestros encantos, lo confieso, mi razón aún podría vacilar. ¿Quién sois? Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière, actor. Vuestro texto ha despertado en mí emociones que creí olvidadas para siempre. Venid conmigo. Es imposible, lo sabéis. Nada es imposible. Pero, señor, le hacéis el amor a mi hija. Es un oficio de sentimientos, no de apariencias. Señor Molière. Lo más importante es poder vivir de vuestro arte. Representad comedias que exploren el alma humana. No existe ese tipo de comedias. Pues inventadlo. Y cubríos ese seno. Cuya vista no soportamos. Debo escribir mis propias obras, lo sé. Necesito hacer oír mi voz.